PEGI 12. To a great warrior and friend. Goodbye, air. There's a hotbed of activity up north. They will carry me all the way to the throne of Kryta. Bueno, ¿qué os ha parecido lo que acabáis de ver? Obviamente, este es el trailer del mundo viviente, del inicio del mundo viviente, que dará paso el día 26. ¿Y por qué estoy haciendo este vídeo? Además de para enseñaros el trailer, el cual podéis comprobar que es el mismo que en la página oficial o en el canal oficial de YouTube de Guild Wars 2. Además de eso, quería informaros, este es un vídeo informativo, es un vídeo para avisar, porque sé que muchos de vosotros no habéis tenido la oportunidad de comprar Hearth of Thorns porque vivís en Latinoamérica, porque al cambio al dólar o al euro pues se os hace bastante complicado por diversos motivos. Incluso aquí en España hay gente que no ha considerado que el juego o la expansión tuviera ese valor inicial, entonces han querido esperarse. Pues bien, quiero avisaros a todos, y por eso hago un vídeo en YouTube, quiero avisaros a todos, y ya aviso, este es un vídeo informativo, para deciros que a partir de hoy vais a poder comprar Hearth of Thorns a un 50% de su precio original. Quiere decirse que va a estar a la mitad de precio para todo el mundo. Además, y esto ya es publicidad propia mía, si lo compráis a través del link que tengo en todos los vídeos de YouTube, el link el cual mediante, si lo compráis por ahí, colaboráis directamente con mi propio canal. Quiere decirse que es una forma de ayudar al creador de contenido a través de la compra de la expansión. Son links, todos los links son oficiales, todos los links dan lugar, o sea, llevan a la página de Guild Wars 2. O sea, que no penséis que estos son cuentas secundarias o cuentas de páginas exteriores. No, todo es oficial. Todo es a través de la tienda de ArenaNet, de la tienda de Guild Wars 2. Los links son los mismos que los oficiales, al 50% del precio. Y yo os recomiendo que si tenéis la intención de comprar Hearth of Thorns, lo hagáis ahora. Va a estar, creo que una semana de tiempo, una semana creo, el precio de la expansión a este descuento. Es el momento, chicos. Si no lo hacéis, quizá os arrepentiréis, porque al igual que cuando pusieron Guild Wars 2, el original, lo pusieron al 50% y mucha gente no lo compró, luego se arrepintió porque luego volvió a subir de precio y luego hasta creo que fueron 2-3 meses no volvieron a poner otra oferta. Y de todas maneras, para jugar el mundo viviente 3 se requiere Hearth of Thorns, entonces son, digamos, dos pájaros de un tiro. ¿Qué incluye Hearth of Thorns? Mucha gente que tendrá cuenta free to play, y pues hay que decirle que si compran Hearth of Thorns van a tener la campaña original de Guild Wars 2, o sea, vais a continuar con esa cuenta free to play, y además vais a tener desbloqueados lo que viene siendo este mapa. Mira, lo veis aquí, toda esta zona del mapa, que yo, fijaros, que aún no tengo desbloqueada completamente. Toda esta zona del mapa va a ser desbloqueada para Hearth of Thorns. Además, incluye los dominios, los que tenemos, podemos ver aquí. Por ejemplo, tenemos aquí las nuevas especializaciones. Por ejemplo, podemos venir aquí, seleccionar la de druida, que la tendríamos por aquí. O sea, perdón, la de segadora, estoy con el nigromante, no con el ranger, ahí la cabeza como la tengo. Podríais jugar con todas esas especializaciones nuevas que tanto son funcionales en muchos aspectos, por ejemplo, las raids de PvE, en PvP, prácticamente para no quedaros por detrás de nadie. Luego además tendréis pues todas esas, la historia principal de Hearth of Thorns, obviamente, la campaña, eso ya lo sabemos todos. Y los dominios, como aquí veis, muchos habéis dicho que tengo pocos dominios, sí, no es que me haya dedicado excesivamente a jugar PvE,
Pero tengo la historia casi prácticamente terminada. El problema es que no soy de completar mapas, no soy de completar cosas. Entonces yo lo que hago es basarme en si necesito un punto de dominio, lo consigo, ya está. Y ya está, y me olvido de este tema. Y cuando me pidan otro, pues lo consigo. Pero podréis conseguir eso, los rangos de dominios. Podréis hacer las nuevas legendarias, con esas prelegendarias de comienzo que nos regalan haciendo las misiones. Por ejemplo, yo aquí veis que estoy haciendo Nunca Más, que es el báculo del cuervo, y muchas cositas más. Yo la verdad es que no es porque yo tenga beneficios por hacer esas ventas a la gente que quiera comprar la expansión a través de mi link. No es por eso, sino porque si yo fuera un consumidor que al cual le gusta Guild Wars 2 ha probado el juego free to play, lo vería como una oportunidad increíble para intentar comprar la expansión, que ya sabéis que incluye el juego original, y tener un 2x1 y encima aprovechar este contenido gratuito que es el mundo viviente, que va a llegar cada X tiempo, y poder disfrutarlo desde el principio. Ya sabéis que el mundo viviente, si tenéis el juego, entráis el día que sea, por ejemplo, el día 26 empieza el capítulo 1, por ejemplo, ¿vale? Pues si entráis el día 26 desbloquearéis, lo veréis por aquí, mirad, meto en diario de la historia, este es la Guerra Scarlet, Mundo Viviente 1. Si nos metemos en el Mundo Viviente 2, veis que son capítulos, ¿vale? Pues entonces nosotros cogemos, y si el día, por ejemplo, a las puertas de Maguma se pone el día 26, ¿vale? Yo entro ese día y desbloqueo el capítulo para siempre. Si yo el día 26 no entro al juego, en el plazo hasta no sé cuánto plazo de tiempo es, no desbloqueo ese capítulo, no podré jugarlo, y luego si lo ponen en la tienda de gemas tendré que hacer esa inversión. Pero una vez que tengáis el juego, el Heath of Thorns, podéis entrar el día en que se inaugura el capítulo, el 1, el 2, el que sea, ya lo tendréis desbloqueado para siempre y lo podréis jugar tantas veces que queráis, las veces que queráis podréis repetirlo. Porque lo que tendréis ya para siempre es un contenido gratuito que introduce ArenaNet cada X tiempo, continúa la historia paralela y es bastante emocionante. No puedo decir más, chicos, habéis visto el tráiler y ya no me enrollo más. Así que si tenéis intención de comprar Heath of Thorns, yo lo único que os puedo decir es que colaboréis directamente con el canal comprándolo a través de mi link, que os lo dejo en la caja de descripción como siempre. Y que no os arrepentiréis si tenéis ese miedo de comprar Heath of Thorns o no, no os arrepentiréis. Yo ya os digo que me he llenado bastante de juego, y solo con la expansión, o sea, solo he utilizado las especializaciones. Y con la historia os digo que tanto la banda sonora como la historia principal de la expansión es brutal. Así que os recomiendo el juego, no puedo decir otra cosa. Y no es porque, entre comillas, lo esté vendiendo, no. Yo si el juego no me llamara, no seguiría haciendo vídeos, por ejemplo, o no os aconsejaría comprarlo. Pero siempre lo aconsejaré, es un juego bastante bueno y cada vez parece que se están poniendo más las pilas. Y ahora lo único que falta es ver si el día 26 se cumple todas las expectativas que estamos viendo, se cumple ese hype que estamos teniendo todos con este trailer que hemos visto al principio. Y nada, chicos, así que espero veros muy pronto en Heath of Thorns y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!